Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a seguir con el curso de arbitraje, tanto de wushu moderno como de tradicional. Veremos un poquito más en profundidad lo que es el arbitraje y sus códigos en el arbitraje moderno y daremos unas explicaciones sobre el wushu tradicional y cómo debería de ser. Así que hoy vamos a ver los códigos 50, que son las posturas básicas. Luego veremos un pequeñito vídeo sobre algo donde quiero hacer hincapié, que son las manos. Y un vídeo al final que os voy a poner sobre el espíritu de Javier Fernández, que como sabéis ha quedado medalla de bronce en las Olimpiadas. Y quiero que veáis un poco ese espíritu de superación, de sacrificio, que aunque con un don innato en él, todos debemos de hacer por mejorar nosotros mismos y ayudar a mejorar el deporte que practiquemos, en nuestro caso, el wushu. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá, vamos a ver las posturas. Veremos el gombu, el mabu, gombu. Veremos también el código del pubu. Y cómo se debería de realizar bien hecho un shubu. Pues nada, empezamos con el código del gombu, que es el código 50, en donde vemos que debe de tener la horizontalidad la pierna adelantada, la pierna de atrás debe de estar totalmente apoyada y totalmente estirada la pierna de atrás, así como la espalda bien recta, como vamos a ver en este vídeo. Que pararemos un momentito, veremos la transición y ahora vemos ahí ya el gombu. Lo paramos un momentito ahí y vemos que las piernas están bien horizontales al suelo. La rodilla, por supuesto, no tiene que sobrepasar la punta del pie, pero muy importante tener la espalda recta, la pierna estirada y la punta del pie no debe de estar por detrás del talón, siempre debería de estar por delante, ¿ok? Es en este caso, por ejemplo, la punta queda abierta hacia atrás, se lo podríamos penalizar. Lo mismo que parece que aquí está la pierna un poquito levantada. Aquí en este caso es afinar mucho, pero por lo menos para que lo sepáis. Siempre deben de estar los ejes bien puestos y las dos plantas de los pies bien en el suelo, ¿de acuerdo? Esto sería el gombu. Vemos el Mabu, que es, a ver, que se me ha ido ahí, el código 51. Código 51 que nos sale por la cámara. ¿De acuerdo? Los pies deben de estar bien paralelos, las puntas no deben de estar abiertas. El muslo debe de conseguir estar en la horizontal con el suelo, la espalda bien recta. ¿De acuerdo? Que no se levante ninguna parte del pie. Y aquí vemos ahora un ejemplo en donde los vemos con los pies bien paralelos, las piernas horizontales, las rodillas no deberían de meterse, deberían de estar un poquito más abiertas. Y todo eso lo tendríamos en cuenta para el código 51, que es el Mabu. Pasamos al código 52, que es el Shubu, en donde la espalda debe de estar bien recta, la planta de atrás debe de estar bien apoyada, la rodilla, últimamente están metiéndose mucho en wushu moderno, de que no debe de estar para adentro, también se penaliza, ¿de acuerdo? Y el pie, el muslo debe de alcanzar la horizontalidad. Vamos a verlo aquí y veremos un ejemplo, a ver si sale. ¿De acuerdo? Vemos que el chico sí que tiene la rodilla bien alineada, ¿de acuerdo? Las espaldas bien rectas, pero aquí parece como si la punta del pie estuviera hacia adentro, con lo cual la rodilla ahí, todo esto se penaliza también mucho ahora en los campeonatos europeos y mundiales, ¿de acuerdo? Pasamos al código 53, que es el pubu, en donde las dos plantas de los pies deben de estar bien puestas en el suelo.
El pie de delante, la punta del pie, debe de estar lo más metida hacia adentro posible, ¿de acuerdo? No tan hacia adelante. La espalda bien recta y la pierna bien estirada, consiguiendo incluso el gemelo que toque el suelo. Vamos a ver un ejemplo. Ay, perdón. Ahora. ¿De acuerdo? Se penaliza mucho también ahora que la rodilla no esté bien abierta y que esté metida hacia adentro. Que la punta del pie, que las plantas del pie se levanten, ¿de acuerdo? O que la espalda quede demasiado inclinada, como vemos, por ejemplo, en estas dos. ¿Ok? Todo eso hay que tener en cuenta con este código. Lógicamente, en el tradicional, que sería casi lo que más practicaremos todos, ante dos competidores que la calidad técnica prácticamente es idéntica, valoraríamos un poquito más, le daríamos esa décima de puntuación más. Aquel que vaya consiguiendo más llegará a estos parámetros de que la pierna llegue más al suelo, que las rodillas estén bien, que los mabus sean más horizontales al suelo, que los shubus alcancen también la horizontabilidad, ¿de acuerdo? Porque no podríamos penalizar un mabu que estuviese la pierna por encima de la horizontabilidad en tradicional, ¿de acuerdo? Pero sí que le daríamos esa décima de más al competidor que sí que lo alcance o que lo alcance más cerca que otro. Luego tenemos tres posturas que se van a ver en los estilos del sur, en Nanchuan, ¿de acuerdo? Y esas posturas, Mabu y Gombu, van a ser exactamente igual, ¿de acuerdo? El Pubu también, el Shubu también, pero luego tendremos, como hemos dicho, el Gombu, el Mabu. Tendremos el Chilongbu con el código 57, ¿de acuerdo? En el que la cadera queda al medio de la pierna, la rodilla no puede tocar el suelo y la pierna debe de estar siempre lo más cercana posible a la horizontal. ¿Ok? No se alcanza en este caso por la postura y para que la rodilla no alcance el suelo, pero debe de alcanzar lo más cercano posible a la horizontal. Seguimos con la siguiente postura, que sería Kuipu, código 56, ¿de acuerdo? En el que la cadera está muy cercana al talón de atrás, la rodilla no toca el suelo, por supuesto, y la rodilla de delante sí que alcanza, en este caso, la horizontal. Acordaros, código 56. Y la última postura, ay, la última postura es Diebu, que es el código 55. ¿De acuerdo? En este caso sí que la rodilla está tocando el suelo, toda la pierna está apoyada y toda la cara del pie también debe de estar apoyada, no puede estar el talón levantado o no estar tocando toda la pierna, ¿vale? Desde la rodilla hasta el talón y la punta del pie, todo debe de estar bien apoyado en el suelo. Y este es el código 55 para Nanchuan o los estilos del sur. Bueno, y ahora vamos a ver ese trocito de palmas que creo que es importante que podamos entender cómo trabajarlo para mejorar un poco la vistosidad de las formas en los campeonatos. Vemos el puño, ¿vale? Veo en muchos campeonatos en donde el puño no está bien cerrado, bien fuerte, no se ve un antebrazo poderoso, el pulgar no se ha cerrado del todo suficientemente bien y se ven blanditos. Las palmas creo que es lo peor que vemos en muchos campeonatos, en donde los dedos
permanecen abiertos, el dedo incluso pulgar levantado, no agachado y con fuerza para darle toda esa vistosidad poderosa a la palma cuando realmente se hace. Y creo que deberíamos de empezar a trabajar todos un poquito bien todo eso para darle esa fuerza a las formas extra que podemos tener. Lo mismo que con el cow, con el gancho, en donde apreciamos muchas veces que pues, los dedos no se juntan del todo, la muñeca no se baja bien y vemos que no se hace bien la curvatura. Y eso hace que se vean también, pues eso, en este caso un poquito menos, pero que se vean fuertes los brazos, las posturas y a la vez que la espalda también adquiera esa fuerza y esa marcialidad que intentamos todos poder ver. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora a esta chiquilla que es muy conocida en YouTube y que pues ella marca muy bien las posturas, lo hace un poquito rápido para mi gusto, pero son 4 añitos lo que tiene, no se le puede exigir más y ojalá tuviéramos muchos así porque de mayor tiene que ser una campeona, ¿vale? Vamos a ver una serie de cosas que quiero mostraros, cómo marca, no marca muy bien el shubu, no lo aguanta mucho, ¿vale? Y luego empieza con los mobus. ¿Veis cómo aquí ya también en el gombú permanece la pierna de atrás, el talón levantado y la rodilla no estirada del todo? Y ahora en el otro lado vemos cómo también se levanta y no se aprecia muy bien todo. Pero luego vemos las posturas, el pubú, el gombú, el mabú, el shubú que hemos estado hablando, ¿vale? Los códigos 50 que debemos de tener y que debemos de perfeccionar todos. ¿De acuerdo? Y ahora, si me permitís, os dejo con el vídeo de Javier Fernández, medalla de bronce en las Olimpiadas de invierno, en donde ese espíritu que cuesta mucho sacar hoy en día de superación, de esfuerzo, de constancia, creo que en este pequeñito vídeo que os voy a poner de 2 minutos o tres, queda muy claro que aunque uno tenga algo innato en él, debemos de poder coger y sacar lo mejor de nosotros mismos siempre, aprender a trabajar, aprender a sufrir, a comer amargo, como dicen los chinos, y que de verdad hagamos subir nuestro nivel y a la vez hacer subir el nivel del wushu en España, que aunque ya es alto, pero podemos hacer que sea todo mucho mejor. Sin nada más, os dejo con Javier Fernández y espero que os guste el vídeo. Cuando era más pequeño no trabajaba tan bien como estoy trabajando ahora, no tenía la experiencia como la que tengo ahora, pero siempre he tenido una facilidad que a lo mejor otros patinadores no han tenido. Lo que decían los entrenadores, que son los que entienden, es eso, que no necesitaba preparación para hacer luego el ejercicio. Él iba, le veías por la pista, pues eso, pasando el este por la barandilla o moviendo su cuerpecillo al son de la música sin colocación y luego llegaba, ¡plaz! Y hacía el salto. Lagartija, como le llamaban, ¿no? Que era capaz de hacer algo que nadie antes lo había hecho a su edad, o a lo mejor en ciertos entrenamientos que parecía que iba a su bola, luego los hacía, ¿no? Y la gente como, joder, ¿y cómo es capaz de hacer esto, no? Años al pulir mi patinaje, al final se ha notado pues una fluidez de este deporte en mí pues muchísimo mayor. Y
aside from skating, I mean, he's brilliantly talented in skating, but the real special quality that's more rare in athletics is Javi has the showmanship. En muchas ocasiones daban una explicación, veían que él no estaba lo atento que debería, de que venga Javi, pues ahora hazlo. Porque no necesitaba tampoco a lo mejor tanta explicación para hacerlo. La técnica le salía un poco más innata, por así decirlo. Según lo que la gente dice, sí, he nacido con un talento, ¿no? A lo mejor un don, ¿no? Pero un talento del deporte y del patinaje. Aún así, como toda la gente dice, como yo también digo, aunque tú tengas un talento, si no pules ese talento, si no trabajas ese talento, realmente no llegas a ninguna parte. And he's just a natural talent. I think it was important from the beginning with us to work with his personality. I mean, that's the charming thing about his skating, is his personality. No pensábamos que podía llegar ahí, sobre todo porque yo creo que ni siquiera nos lo llegamos a plantear nunca. Y a lo mejor nosotros, o él incluso, empieza a hacer este deporte, o se mete en este deporte tan de lleno como para decir es que voy a ser campeón del mundo, pero yo creo que ni él lo tenía en su momento, porque no lo veía como meta tan elevada, y nosotros porque nosotros no queríamos tener un campeón del mundo, queríamos tener un hijo que hiciera lo que le gusta hacer y disfrutara con ello.